Muy buenas tardes, mi gente. Perdonen que tuvimos problemas acá técnicos. Saben que este programa es en vivo y cualquier cosa pasa, se nos dañó uno de los micrófonos. Pues le decía, y vuelvo y repito, para los que no me escucharon, porque yo sé que no se escuchó, que la semana pasada, pues justamente cuando estaban dando la curva en la carretera para llegar acá, pues explotó un transformador y lamentablemente, pues no pudimos hacer el programa que tantos ustedes esperan sábado tras sábado. Le quiero mandar un saludo muy especial a Ruth. Ruth es una chica nueva que entró en las redes sociales y que pues ha estado siguiendo nuestro canal durante días y le gustó y se quedó conmigo. Así que Ruth, te mando un abrazo, un beso bien grande y de verdad muy agradecida por todo lo que nos estás mandando. Pues para mí es un placer leer todo lo que ustedes entienden que se refiere a todos los fenómenos paranormales. Si no ven que le contesto al momento, pues tranquilito, porque a veces me tardo en contestar, pero sí leo. Sí, estoy muy pendiente de lo que todos ustedes me escriben y de los problemas que tengan o de avistamientos, los sustos que estén pasando, yo voy a estar bien pendiente de ustedes. A Silvia, mi amada Silvia, a lo mejor mañana te voy a dar la vueltita porque sé que estás enfermita y quiero verte, amiguita. No tienes que hacer nada, simplemente tu presencia es lo que necesito para darte un abrazo fuerte. Silvia es una persona que comencé como investigadora con ella y ahora somos tremendas buenas amigas y está teniendo unas experiencias hermosas con todo esto que tiene que ver con los seres de luz. Los visitantes nocturnos, ¿qué tanto a ustedes les gusta que yo le hable sábado tras sábado de esto? Porque sé que el programa pasado estuvo muy bueno y muchos pidieron hora y media. La verdad que no puedo porque me quedo sin garganta, yo hablando solita. Pero de verdad que es bien interesante cuando uno está empapado de todos estos temas que a mí me fascinan y yo sé que a ustedes aún más. A Dani Cronos, mi mexicano bello, saludos, un abrazo desde Puerto Rico muy grande. Ya Dani me tiene casi, pero casi terminado el boceto del ser que vio Orlando, el caso de Trujillo Alto. ¿Se acuerdan que ya pasamos la entrevista? Ya está arriba de nuestro canal por YouTube, Mundo OVNIS. Pues, cuando ustedes vean ese personaje, sé que muchos van a poner esas caritas que ponen, que a veces nos encanta, esas caritas de asombro. Porque miren, señores, no es lo mismo como él lo describe, cuando uno lo ve ya físicamente, pues plasmado en una foto, porque de verdad que el arte de Dani Cronos es muy especial. Porque lo de él no son simples dibujos, lo de él son figuras en 3D. Y casi hace de que esa figura se vea perfectamente real, como si fuera una fotografía. Y son algunos detallitos simplemente que me le baje un poco el color que le dio. Y nada, y ya mismo se lo vamos a zumbar por ahí, por las redes sociales, para que lo vean y lo analicen. Porque estuvimos buscando estos datos, estas especificaciones que él da, y a la verdad es que yo sé que muchos de los investigadores que están en Mundo OVNI se van a asombrar del tipo de ser que hay. ¿Y ustedes se imaginan que ese tipo de ser que esté atacando a los animales? Sí, porque por ahí sigo escuchando gárgola. Siguen diciendo por ahí gárgola, pero vuelvo y repito lo mismo de siempre, lo mismo que siempre he dicho en todos los programas de radio. Hasta que yo no la vea, no puedo sentarme en este micrófono y decirle a ustedes, sí, señores, esto es una gárgola. Y como yo soy como Santo Tomás, que tengo que ver para creer, porque si no, como investigador, voy a ser un desastre. Porque yo no me puedo creer todo lo que me dicen, ¿entienden? Hay que ir analizando las situaciones, hay que ir investigando las personas y hay que estar muy pendiente de estos contactos. Y hasta ahora solamente ha habido 3 o 4 personas que lo han tenido así como que bien de cerca y me pueden describir bien lo que vieron.
Los demás, pues, lamentablemente, le atacan los animales. Muchos de ellos no saben lo que es y vienen con el cuento de que es la gárgola, pues, porque es lo que escuchan. Y lamentablemente, nosotros los seres humanos tenemos un folclore que si aquel dice que es un pejo con 5 jabos, pues todo el mundo se va por ahí. Fue un pejo con 5 jabos. Y no ponen la mente a pensar, porque piensan, casi siempre piensan por lo que hablan los demás y no por lo que ven ellos mismos. Pero Lando es la única persona ahora mismo en Puerto Rico que ha descrito muy bien, perfectamente, cada rasgo físico que él le vio a esta criatura, que yo no puedo decir que sea lo mismo, pero él habla de que brinca los techos, él habla de los gruñidos, por lo tanto, si brinca techos, si hace gruñidos, pues yo tiendo a pensar que podemos estar hablando del mismo patrón de comportamiento de un tipo de figura extraña, un tipo de ser que está atacando nuestra Isla del Encanto, y no solamente la Isla del Encanto, a nivel mundial también ha pasado todo esto. A Wilson, que me escuchas, que estás nuevo, que sé que te encanta mi programa, un abrazo grande desde acá, desde el área de Cabo Hojo, tú estás en la otra esquina, en Naguabo, te damos un abrazo, un besote, y espero que la estés pasando bien y que no te despegues de allí. A las Carmen, sé que visité Geil ahorita, porque Carmen me dice que se sentó en la silla, que puso la bocina y está relajadita esperando Dimensiones Paralelas. Pues de verdad que muchas gracias a todos los que me escuchan de todos los países del mundo. De verdad, muy agradecida de que le guste nuestro programa. Estamos acá para traerle toda la última información. Con mucha pena tengo que decirle que desde que fui a Trujillo Alto, pues no he tenido más noticias de este ser. Lo único que me enteré que le sucedió a Orlando fue que también estaba viendo un vecino de él, unos seres humanoides luminosos, luminosos blancos, blanquecinos, caminando por el patio. En esa casa yo sigo diciendo que se abrieron portales, aunque muchos no lo entiendan. Portales son puertas dimensionales. Yo sé que muchos son bien sabidos y saben de lo que estoy hablando, pero para el beneficio de los que desconocen, portales son puertas dimensionales que se abren en cualquier X lugar, puede ser en el baño, puede ser en un closet, puede ser en una montaña, puede ser donde quiera. Y estas entidades extrañas tienen esa habilidad de abrir una puerta donde a ellos le dé la gana, entrar y salir como a ellos le da la gana. Los únicos que no tenemos esa habilidad, que a pesar de tanta tecnología que tenemos y de tanto ego que tenemos, como que somos los únicos en el universo y lo más que sabemos, todavía los científicos no pueden explicarse cómo aquí están llegando tanto tipo de ovni. ¿Cómo lo hacen? Fíjense, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo puede ser posible que tengamos tantas bases aquí en la Tierra? En estos días me enteré que hay una base grande en las Marianas y que pues hay unos túneles que por ahí se sumergen. Y de por sí esto el ejército de los Estados Unidos lo sabe. Hicieron otra base cerca de esta base alienígena. Una base que es un domo especial. Es un tipo de domo transparente. Por cierto, con tecnología extraterrestre, por si no lo saben. Y de allí ellos están observando cómo están entrando y saliendo de este portal en Islas Marianas, cómo están saliendo estos tipos de ovnis, que miren, si nos quisieran hacer daño, ya nos hubiesen pulverizado. Pero no lo han hecho. ¿Y por qué será que no lo han hecho? Voy a tocarle un tema
que es un tema bien fuerte, con el permiso de los fanáticos religiosos. Digo fanáticos religiosos porque la religión hoy en día es como la política. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes empiezan a hablar con una persona que es de diferente partido y ahí empieza una guerra. Porque todo el mundo tiene la verdad. Entonces, en el caso de las religiones es igual. Por ahí hay una que dice que hay 144,000 escogidos y que ellos son los escogidos porque están en esa religión. Es una pena que después de Jesús se haya dividido la espiritualidad, porque todos somos cristianos. Todos somos cristianos, todos. Que si aquel se convirtió, ahora Tito Trinidad se convirtió y que en el cristianismo, pero entonces ¿de dónde nació? ¿En qué mundo estaba? Porque todos somos cristianos, todos venimos de Cristo, por lo tanto somos cristianos, hijos de Dios, ¿no? Pues lamentablemente, en este pleno siglo XXI, nos hemos dividido en cuadritos, ¿sí? Así estamos, divididos en cuadritos, porque esta creencia, este fanatismo de la religión, lamentablemente nos ha separado a todos como pueblo, como humanos, como hermanos. Porque si realmente creyeran en Dios como manda, las guerras no existirían. Esa estupidez de estar comprando armas nucleares. ¿Vieron que Putin tiene un arma nuclear ahora y que está amenazando? Por favor. El ego de estos presidentes de que se quieren matar unos a otros. ¿Y dónde está la religión? Las guerras. ¿Y la religión dónde está? ¿No se supone que Cristo está en cada corazón humano? Entonces, si Cristo está en cada corazón humano, ¿por qué quieres matar al vecino? ¿Por qué quieres matar a tu madre o a tu hermano? O a cualquiera que se te cruce en el camino. Entonces mucha gente no entiende realmente, y lo que le traigo hoy va a ser bien controversial. Así que, si te gusta, quédate en sintonía. Y si no te gusta, pues pasa a la página. Porque la verdad es que Dimensiones Paralelas se trata de despertar la conciencia de la gente. Y vamos a empezar por el principio de los tiempos. Por allí. Para llevarlos a donde quiero llevarlos con estas criaturas que están atacando ahora mismo. Que todavía los investigadores siguen como que con el signo de interrogación. Yo no sé por qué siguen con lo mismo. Y le están buscando cinco patas al gato. Cuando los que realmente estamos en el contacto y estamos investigando estos caminos de extraterrestres y de entes extrañas, sí, entidades extrañas que están en Puerto Rico, que están en Colombia, que están en Venezuela, que están en el Perú, que están en Brasil, ahora mismo en Paraguay, que ahorita le traigo ese caso, ¿de dónde salen? ¿O acaso siempre estuvieron y ahora nosotros nos queremos hacer como que los querendones de Dios y no está pasando nada? Y esto es nuevo. No, señor, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Miren, cuando yo empecé en estas cosas, le voy a hablar un poquitito de mí. Cuando yo empecé estas cosas, para mí no fue fácil. Ustedes saben lo que es estar viendo naves frente a la casa desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. Y miren, los videos yo los tengo ahí. Los videos, las fotos, porque tengo fotos de todo. Yo con todo tengo la evidencia. El que la quiera ver, pues mire, solamente tiene que llegar a casa y yo se la muestro. Porque de verdad que no la pongo en las redes sociales, siempre lo he dicho, no la pongo en las redes sociales porque no quiero. ¿Para qué me la joven? No. Déjense de eso, quémense los ojos como me los he quemado yo mirando vaya arriba para el cielo, que no es fácil. Pues saben algo. Yo en un momento dado me puse tan nerviosa que yo necesité 4 sacerdotes teólogos conmigo. ¿Ustedes saben lo que son sacerdotes teólogos? Porque está el sacerdote raso,
y está el teólogo, que aprendieron conmigo un montón y yo aprendí con ellos otro tanto más. El sacerdote teólogo es aquel que saca los demonios, los que hacen los exorcismos. Esos son sacerdotes teólogos que van más allá de la materia. Y ellos saben lo que hay, seguro que saben lo que hay. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Las religiones encapsularon esto, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, amájate si no te gusta, lo lamento. Porque yo estudio todo, nene, yo estudio todo. Yo vine a este mundo a aprender y no a conformarme. Entonces, ¿qué pasa? La humanidad la han mantenido engañada 2000 años y más. Nosotros somos más viejos que Matusalén, la raza humana. Esto no fue que cuando vino Jesús o empezó Adán y Eva comenzamos. Negativo. Esta raza es vieja, pero vieja como es. Entonces, ¿qué pasa? Los sacerdotes católicos lo saben. Cuando yo empecé con estas cosas, estos sacerdotes me decían, Wanda, ¿y si nosotros te dijéramos que esos extraterrestres, porque ese es el nombre que le pusieron ahora del 47 para acá, extraterrestres, ¿sabes lo que ellos dicen? ¿Sabes lo que dicen sacerdotes? No lo digo yo. Estudiosos de la materia de la religión. Que los extraterrestres son los ángeles del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Y que por eso yo no debía asustarme. Que ellos entendían que yo era una elegida. Una elegida en esta materia. Elegida porque entre medio de millones y billones de personas, y de 3 millones más o menos que tiene Puerto Rico, si no se han ido un montón ya porque no he visto las últimas estadísticas, pues escogieron a Wanda Vélez para hacer contacto. Yo sé que hay muchos por allí que se están riendo, porque yo sé que hay muchos que no creen. Pero le digo algo, sin que me quede nada por dentro. Va a llegar un momento que nosotros los contactos que estamos locos según los que están cuerdos, vamos a hacer los cuerdos. Y ustedes que están cuerdos van a quedar locos. Porque andan con las gringolas puestas como los caballos. Parecen los tres monos con un oído tapado, la boca tapada y los ojos tapados. Pero ¿saben quién tiene la culpa? La religión. Sí, la religión. La religión es la culpable, porque el pastor dice que los de allá arriba son demonios. Ah, esa anda con el diablo. Sí, así es que dice. Pero no buscan las escrituras, no buscan lo que hay, porque hay más dentro de la propia escritura de lo que ustedes se pueden imaginar. Lo que pasa es que como oídos sordos, palabras necias, letras estúpidas, yo no voy a leer. Entonces andan todos detrás del rebaño como tontos, siguiendo al pastor, ciegos, sordos, mudos. Entonces cuando ven gente como yo, que son gente despierta, por ahí me dijo un amigo mío, que yo soy que un ignorante, y que tengo un ego demasiado de alto. Pues sabes una cosa, mi amor, sigue pensando eso, porque este ignorante está bien despierto. Y no es que tenga ego. Ego tenemos todo. El que me diga a mí que no tiene ego, pues es un embustero. Porque el que anda con un cajo nuevo por los caminos de Dios es porque tiene ego. Porque qué importa si yo ando en un cajo del 60 y tú andas en uno del 2019, donde mismo puede ir el tuyo, va el mío. ¿Y qué tiene que una vaya en un traje bien vestido a una fiesta y yo me vaya en mahones? Voy a disfrutar igual y voy a comer lo mismo que la que anda con un traje de 1000 pesos puesto, ¿no? Eso es ego. Así que todos tenemos ego. Pero miren, nos inculcaron una verdad que realmente no es cierta. Y yo a veces me río porque están buscándole las 5 patas al gato con cosas que han venido, desde años antiguos.
Yo no sé si ustedes han escuchado del libro de Enoch, que era bisabuelo de Noé y descendiente de Adán. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese libro o han leído de él? Él nació en el año 622 después de la creación de Adán. Y fue un libro rechazado porque erige del apócrifo. Aquí se habla de los nefilín. Se habla de ángeles mortales que se encariñaron con las mujeres humanas y se aparearon con ellas, dando origen a estos grandes gigantes llamados los nefilín. Y miren que lo más interesante a todo esto, estos ángeles fueron los que enseñaron a la humanidad a hacer cuchillos, armas, escudos, encantamientos, hechicería y cómo engañar a los hombres. Miren eso. Eso está en el libro de Enoch. Y ustedes saben quién era Enoch, ¿verdad? Uno de los más queridos de Dios. Los nefilín eran gigantes salvajes que vivieron hace tiempo. Hay un libro así mismo que se llama El Libro de los Gigantes, que habla de todas estas criaturas gigantescas. En el Génesis se habla algo, pero en el libro de Enoch es que se descubre todo. Y fíjense, el que no crea. Por ahí está National Geographic. Y está el otro, Discovery Channel, donde se han encontrado fósiles de estos ángeles caídos, que fueron capaces de inseminar a las mujeres. Pues entonces, no son esos seres de luz etéreos de los cuales habla la religión. Miren eso. La religión nos dice que vinieron los hombres, inseminaron las mujeres, ay no. Y el cuentito de Adán y Eva, síguetelo creyendo. Sigue durmiendo por ahí, despierta. Sigue durmiendo. Fíjense lo interesante de esto. Fíjense lo interesante de esto. Si se hicieron físicos, tal vez no eran ángeles, ni tampoco caídos. Y tal vez eran los extraterrestres de hoy en día, ¿sí? Eso que ustedes no quieren creer. Porque vuelvo y lo repito, están durmiendo. Se han conformado con lo que dice la Biblia. Pero no han buscado más allá. Los mandaron a cuidarnos y terminaron utilizando las mujeres. Y de ahí salieron esos grandes gigantes nefilín que vinieron a ser escantes, que comenzaron a comerse los hombres, a matar gente, porque eran sumamente salvajes. Y ahí fue que vino el gran diluvio. Sí, el diluvio que se habla en la Biblia. Porque había que exterminarlos. De alguna manera, había que exterminarlos. Y esto no lo digo yo. Miren, está científicamente comprobado que un pequeño porcentaje de nuestro ADN es de origen extraterrestre. Entonces, tal vez en el libro de Enoch no lo explica todo, pero aparentemente sí hubo cruces de hombres con animales. Y vuelvo y lo repito, de allí fue que vino el gran diluvio. Pero le traigo más. ¿Saben por qué lo hago? Porque voy a traer ya mismo, ¿por qué traigo esto a colación? Cuando este muchacho Orlando empezó a hablarme de que esta criatura lleva un año molestando a su familia, lo mismo la psicóloga de Utuado, que está volviendo a su casa, me escribió en estos días y dice que lo está sintiendo de nuevo. Nos pusimos a indagar. Nos pusimos a buscar más allá
de lo que la mente humana puede pensar. Porque la mente humana de muchos, a la tarde de hoy, 23 de febrero, todavía siguen diciendo que, y que son pejos que andan por ahí. Miren, y que son pejos. Y siguen con la ignorancia, porque es que la ignorancia tiene dientes. Y siguen con la ignorancia por ahí de que son y que mono. Hombre. No, ellos le han puesto nombre porque y su mente está tan encapsulada que no quieren escuchar, no quieren aprender y no quieren ver más allá de sus narices. Orlando dice que cuando él apuntó a la cara de aquella cosa como que tenía una energía que lo tumbó hacia atrás. Díganme ustedes, ¿qué ser de este mundo tiene fuerzas para con solo la mirada tumbar a una persona para atrás? Ninguno, ninguno. Entonces todavía le siguen buscando las cinco patas al gato. Por eso es que traigo estas escrituras de Enoch, estas escrituras viejas. Y si se van por ahí, sigan buscando, busquen. Siempre le digo, no crean en mí, busquen. La internet está saturada de mentiras. Pero hay mucho investigador serio que está saturado de verdad, que llevan años investigando, que no están en esto por brutos. Y que esos investigadores saben de lo que Wanda está hablando. Entonces en un momento pensamos en los draconianos. ¿Quiénes son los draconianos? Draconianos son familia de los reptilianos, que son las razas más hostiles del planeta. Y están aquí con nosotros. Están aquí aunque ustedes no lo quieran creer. Aunque ustedes no lo crean. El draconiano es un tipo de extraterrestre que tiene agendas escondidas. Estos extraterrestres, miren señores, no evolucionaron. Y son una forma de vida dentro del universo. Muy hostil. Y a veces pensamos que son esos ángeles caídos. Porque en todos los universos donde van, causan problemas. ¿Se acuerdan de aquella rebelión de Lucifer con San Miguel Arcángel? Esa guerra que hubo allá arriba. ¿Se acuerdan de eso? Busquen. Lean. ¿Dónde están esos ángeles caídos? ¿A dónde fueron a parar? Aquí, a nuestro planeta Tierra. Aquí. Los draconianos son entidades bien psíquicas y grandes constructores, pero matones. Son una raza sumamente hostil y mala. Lo que lo mueve a ellos es el control. Se alimentan de las energías negativas como el odio y el miedo. ¿No se le parece eso a lo que le está sucediendo a Orlando ahora mismo? Esta criatura se estaba alimentando del miedo de la señora y del miedo del mismo Orlando. Miren por dónde voy, no se despeguen de la silla, que yo sepa dónde los llevo. Miren, los draconianos, los reptilianos, junto con los llamados grises, los que son pequeños, altos, delgado, de cabeza grande, ojo alargado, y más o menos de 5 pies de alto, los grandes. Esos vienen de Orión. Hablando de los grises. Y esos son los que ejecutan la mayoría de las abducciones aquí en este planeta. Y son los que están haciendo escantes. Escuchen bien lo que te estoy diciendo. Hay un tipo de gris que está haciendo escantes en este planeta. Y son los que están haciendo abducciones. Ahora voy con esto. Miren por dónde los traigo. Yo veo la mayoría de los investigadores
Y no es que yo tenga el ojo, el ego alto, es que yo analizo todo. Si ustedes están investigando 40, 50 años, los extraterrestres, los reptilianos, los draconianos, los de Venus, los venusinos, los pleyerianos, que son muy parecidos a nosotros, porque los pleyerianos son un tipo de raza muy parecida a la raza humana. Son morfólogos como nosotros, ¿no? Físicamente. Algunos son hasta preciosos, hermosos. Entonces, si ustedes llevan años investigando esto, ustedes no se han puesto a pensar que esto que está haciendo estas abducciones de animales, estas matanzas, no sean extraterrestres. Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué le traigo este tema? Porque me interesa mucho el caso de Orlando. Orlando, una figura de 7 pies de alto, una mole, como él dice, de 280 de peso, libra, todos los días molestándolo, trepándose en los techos, los vecinos viéndolo, a comer porco no era. Venía a alimentarse del miedo de Orlando y del miedo de la señora. Qué parecido un draconiano, ¿verdad? Muy parecido un draconiano. ¿Y saben qué pasó? No van a creer esto. Llegó Wanda Vélez con el equipo de Mundo OVNIS al terreno donde está la casa. Santo Remedio. ¿Desapareció? Sí, desapareció. ¿Y saben por qué desapareció? Porque nosotros le dijimos a esa pareja, madre e hijo, que cuando vieran ese ser gruñendo, fastidiándole la vida y sus perros aullando, que en vez de cogerle miedo lo enfrentaran, porque saben algo. Lo opuesto de la oscuridad es la luz. Y si tú estás en luz, ¿por qué tienes que tenerle miedo al oscuro? ¿Por qué yo le tengo que tener miedo al diablo? ¿Para qué? Yo no le tengo miedo al diablo. Allá él con su profesión. La mía es llevar luz a los que todavía están en sombras. Y si yo vibro en luz y soy luz, yo no tengo por qué temerle a la oscuridad, jamás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la oscuridad se da cuenta de que por ahí puede agajar y puede comer, hace escantes. Se lo digo, señores, hace escantes. Cuando llegó Wanda, que le dio el consejo a ellos, porque miren qué cosa tan sencilla. Agájense de las manos, como aquella canción del Puma, agájense de las manos. Pues sí, agájense de las manos, únanse en oración. Invoquen el nombre de Cristo y reprendan, para que ustedes vean cómo ese demonio no los vuelve a buscar más. Pues miren, lo hicieron. Y ustedes saben, yo estoy tan sorprendida, tal vez como muchos de ustedes ahora mismo, que tal vez muchos no crean, pues yo tampoco puedo entender esto. Como una simple oración. Miren, no se usaron ni metralleta, como muchos por ahí, y no el grupo mío, porque el grupo mío no usa eso, ni Nino, ni Edwin. Pero hay muchas de las cuevas que dicen que ellos van y calmados con escopeta. Mire, estos seres no se atacan con armas físicas, no. El consejo que yo le doy a todos estos aficionados de cuevas, que se creen que esta criatura está escondida dentro de las cuevas, esperando por ustedes, para que entren. Vayan. Miren, llévesen metralleta, llévesen granadas, llévesen lo que les dé la gana. Y cuando lo tengan, me llaman. ¿Sabes por qué? Ah, pero llévate una buena sillita para que te sientes. Llévate una buena sillita para que te sientes, porque eso no es de este mundo.
y lo digo yo, Wanda Vélez, le duela a quien le duela, le guste a quien le guste, pero yo soy clara como el agua y franca. Yo no estoy sentada en esta silla por bruta. Yo investigo mucho. Y busco, le busco las 20 patas al gato si es que las tiene. Eso se alimenta de miedo. Y a pesar de que tiene un cuerpo físico, porque lo logran ver con cuerpo físico, ahí voy con lo físico, rompen la energía intramolecular y van más allá de la física cuántica. ¿Y saben algo? La física no lo sabe todo. Hay un lugar donde la física paró y ya no puede ir más allá. Porque los científicos están jugando a Dios, pero Dios no lo enseñó todo y tiene sus secretos. Y por más que busquen, no van a encontrar jamás esta verdad. Esto es un rompecabezas. Y estamos bregando con un tipo de energía muy peculiar. Y el que no esté preparado como investigador, física, emocionalmente y espiritualmente, mejor no entres a ninguna cueva. Porque la mayoría de estas energías viven intraterrenas, los famosos ángeles caídos que están haciendo encantes en la humanidad. Y yo se lo dije a ustedes que el programa hoy echaba chispas porque toqué temas que a los religiosos no les gusta. Porque los religiosos detestan cuando se le mete el dedo en la llaga porque tienen las gringolas puestas, los ojos tapados y no quieren ver la verdad. Miren, estamos en siglo XXI. La Tierra, el planeta ya comenzó a cambiar. Miren, el lunes cambiaron las latitudes. Sí, el polo norte se ha girado un poquito más al oeste que el polo sur, por si no lo sabía. Ahora lo sabes, te enteraste aquí. El lunes cambiaron los mapas para el beneficio de los aviones y de los barcos, porque si no andan las brújulas perdidas. La Tierra está dando el giro. Prepárate. Despierta, durmiente, como dice Andrew Álvarez, mi compañero de investigación. Despierta. Esto no viene de gratis. Por ahí se acerca un salto cuántico y es más grande de lo que tú te imaginas. ¿Viste como el terremoto de Ecuador? Ecuador es el ombligo del planeta. La Tierra está hablando. Y tú sigues durmiendo. Tú sigues burlándote. Tú te sigues riendo. Pero los que estamos despiertos sabemos que estas criaturas saben lo que está sucediendo ya. Y se creen que tienen el dominio y el control de nuestro planeta a través del miedo. Pero voy más allá. ¿Ustedes saben cuál es el trabajo de los draconianos y de los reptilianos? Las almas de ellos son psíquicas. Ellos trabajan con la mente humana. Y miren cómo está el planeta. Mira cómo está Venezuela. Mira cómo está Bush. Con el empeño de hacer un muro. Quiere dividirnos. El Trump, perdón. Me estoy acordando del antiguo presidente, que ese es más reptiliano que otra cosa. Nos quieren dividir como pueblo. Entonces, las redes sociales como el Facebook es la plataforma mejor creada para mantener la gente entre el chisme, el bochinche, entretenida.
que en estos días comentaba yo con unas amistades que antes uno iba a un velorio y uno hablaba y hablaba con la gente y compartía en una boda, nos sentábamos en la mesa y todo el mundo hablaba. Ahora no, pendiente del celular. Te hablé, ¿me entendiste? Ay, no te escuché, ¿qué fue lo que dijiste? Porque así nos quieren dormido, mientras allá afuera hay una guerra grande, una guerra energética. Tú ni cuenta te estás dando. No te estás dando cuenta, porque como estás pendiente del Facebook, ¿qué cuenta te vas a dar? ¿O estás pendiente ahora de la Comay, o de lo sé todo, o del otro canal? Los chismes. La plataforma, el sistema está hecho para que la gente de esta nueva era estén dormidos. Entonces no ven más allá de sus narices. Entonces van los domingos a misa o al culto a escuchar las mismas palabras bien repetidas que dice el predicador, pero no buscan más allá. Miren, está el Evangelio de Santo Tomás. Búscate ese Evangelio que te vas a acordar de mí. Está el Evangelio de Magdalena. Búscalo. No lo digo yo. Búscalo. El de Santiago Apóstol. Esos evangelios no están en la Biblia. No, en la Biblia está Mateo. Ah, porque lo que conviene. Pero eso es otro tema, porque cuando yo toco estos temas se ponen bien calientes. Y yo sé que muchos ahora me van a estar tirando piedras porque yo soy atea. No, yo no soy atea. Yo fui criada en la religión católica, apostólica y romana. Y en un momento dado hice mis predicaciones, comulgué, me confesé, hasta que empezó este desmadre. ¿Sí? Hasta que empezó este desmadre de sacerdotes abusando de las monjas. Porque ¿cuántas monjas han abortado? Y eso lo tienen calladito, ¿no? Porque la iglesia es la más santa. Pastores abusando de niños. No, y son los mejores que andan. Son los mejores que andan. El pastor anda en un tronco móvil. Aquella la Jolón. ¿Ustedes no han visto cómo viste esa señora? Los trajes de diseñador que se pone. ¿De dónde ustedes creen que lo saca? ¿De dónde? Si no es de la iglesia, de los diezmos que te joba a ti. Porque con el cuentito, y estoy caliente hoy, el cuentito de que el Dios nuestro es un Dios que castiga, con ese cuentito te han mantenido dormido toda la vida. ¿Pero cómo es esto? Si nuestro Dios es un Dios de amor, ¿por qué es un Dios de castigo? O te peinas o te haces jolo. O me ama o me castiga. Porque un padre no castigaría a su hijo. Un padre trata a su hijo con amor, porque el castigo no es educación. Así, fíjate a dónde te traigo. Volvemos a lo mismo. El cimiento de esta conversación que he tenido esta tarde contigo es Orlando. Estas entidades que han estado atacando la isla de Puerto Rico, matando animales a diestra y siniestra, comiéndole los órganos, llevándoselos. Pero déjeme decirle, perdón, déjame, porque me pueden quemar. No se come ninguno órgano, ni se bebe ninguna sangre. Ok, los animales no tienen sangre, pero la pregunta es, ¿no hay sangre derramada en la tierra? ¿Cómo? Pero sí los animales tienen sangre. Tanto las vacas, como las ovejas, como los caballos, todo el mundo tiene la sangre. Ahora, en Paraguay atacó hace 3 días. Fíjate por dónde está Paraguay. El año pasado le mató 300 gallinas a esa comunidad. Eso búsquenlo por Mundo OVNI, porque me voy a economizar leer, porque ya me quedan 15 minutos de programa. Atacó 300 gallinas el año pasado. Ellos dicen que la actividad ya se aumenta en febrero. La de nosotros empezó en junio. Ellos es que recién quizás están empezando. Entonces, le mutilaron vacas. El mismo caso de las ovejas de Aguada, ¿se acuerdan? Que hace poco se lo traje, creo que hace como un mes ya que yo traje ese caso aquí de las ovejas mutiladas de Aguada. Pues allá fueron vacas, le hicieron lo mismo por el ano, las vaciaron completas y le sacaron los órganos.
Miren, señores, no sigan buscando ya no sigan ya con la misma ignorancia de estar diciendo que estos son pejos. Porque cuando empiezan a surgir patrones, los mismos patrones en diferentes países, el pensar es, una mente pensante dice, contra, esto no puede ser casualidad. Lo mismo que en Puerto Rico está sucediendo aquí. Lo mismo que pasó en Chile está sucediendo aquí. Entonces, no me vengas con el cuento que es un toro con cuernos que está por ahí chupando esa sangre, porque eso no es así. Y no me vengas con cuentos que los mismos pejos que comieron las gallinas en Puerto Rico se fueron para Paraguay a matar ahora a jeces allá. No. Miren, pensemos con inteligencia. Ya en estos tiempos, tú necesitas ser inteligente y pensar con tu mente propia. No lo que diga Tito, ni lo que diga Pepe, ni lo que diga Josa, no. Piensa con tu mente propia. Nosotros llevamos casi 8 meses investigando estos asuntos. Y le voy a decir algo, yo llegué hace apenas una hora de Barceloneta. Yo venía comiéndome los vientos. Porque me llamaron que le robaron unos gallos. Entonces fíjense en el modo operandi del humano. Fueron 3 personas en un cajo, salieron fichados en video, lo lamento. Eso está ahí, eso va para la policía ya mismo, si no llego ya. 3 personas en un cajo negro de 4 puertas. Y se entraron como ladrones en la noche, ¿no? Y le robaron 2 gallos de los más caros que este señor tiene de pelea. Pero miren, no se dieron cuenta que habían cámaras puestas. Y salieron fichaditos allí con sus caritas. Así que ya la policía, yo espero que tiene estas fotos y estos videos en su poder. ¿Qué le digo? Seres humanos, como tú, como yo, que comemos, que dormimos y que trabajamos con conciencia. Se metieron al tejeno, como Juan por su casa, y le robaron la gallina. Y no se dieron cuenta que hay cámaras puestas. No las vieron. Entonces, esta criatura que está atacando las gallinas, una vez Juanda llegó y se le pusieron las cámaras, él dejó de atacar. Miren eso. Supuestamente es un mono, es un pejo, pero yo tengo monos y pejos que la vas a tomar no poder. Y ya vi el modo operandi como un ser humano joba. Entró, abrió la puerta, sacó la gallina. Las gallinas se escalciaron cacarreando, déjenme decirle. Y él llevaba las 2 gallinas lo más contento por ahí para abajo. Entonces, la criatura que estamos buscando sabe que hay cámaras puestas. ¿Cómo él lo sabe? Porque no es de aquí. Porque debe tener un ojo superbiónico que ve el infrarrojo de la cámara, lo que los humanos no vio esta mañana cuando se fue a jugar la gallina. Porque el ser humano no tiene infrarrojo en los ojos. Pero esta criatura sí las tiene. Y ve claramente el infrarrojo en la cámara. Y desde que le pusimos la cámara, él dejó de atacar. Yo tengo los gruñidos de él, los ruidos que hizo, pero yo no lo he podido grabar a él en la cámara y no lo voy a hacer. Porque definitivamente dejó de atacar. En el caso de la señora del limón sucedió lo mismo. La señora se gastó 400 billetes en una cámara y le dejó de atacar. Ahí mismo en Inveri, otro muchacho llenó todo el tejeno de cámaras y le dejó de atacar. Pues miren, señores, olvídense del cuento de que pongan las cámaras para que los cojan. No. Por eso le digo, buena suerte a los que están empezando a investigar esto ahora, sea del país que sea, en cogerlo en video o cogerlo en una trampa. Mundo OVNIS le desea toda la suerte del mundo. Porque Mundo OVNIS lleva 6 meses con cámaras puestas
y la criatura no ataca. Mundo OVNIS llegó a Trujillo Alto detrás del mole de 7 pies de alto y 280 libras, y cuando el mole vio llegar a Mundo OVNIS, se desapareció. No me dio ni siquiera tiempo de montarle una cámara a ver si cae. No, no va a caer porque volvemos a lo mismo. Déjate ya con la estúpida pregunta, ¿y qué será eso? ¿Eso será algún experimento? Eso debe ser algún pejo, algún mono. Mira, sácate ya eso de la cabeza, que yo ya, mira, tengo la garganta seca, ya llevo una hora hablando, y esto es todos los sábados lo mismo, tratando de instruirlos a ustedes que vayan más allá de su pensamiento y que dejen de ser tan incrédulos. Que no estamos solos, que fuimos creados por entidades extraterrestres, aunque no te guste, que el primer mono se llamó Andón y Fonta. Si no te gusta, busca que encontrarás. Hay más allá del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. Busca, busca. Busca. No esperes que venga dimensiones paralelas para aprender. Porque está el incrédulo botado. Se quedaron las ruinas. La esfinge de Giza. De Giza, ¿verdad? Algo así que se dice. La esfinge tiene más de 12.000 años. ¿Y cuántos tenemos nosotros? 2.000 nada más. ¿Quién hizo la esfinge de Giza? ¿Quién la hizo? ¿Quién? Si nosotros tenemos 2.000 años, ¿quién creó la esfinge? Y peor, le voy más. La esfinge, la cabeza, era en forma de león. Y justamente vinieron los egipcios, lindos, y le pusieron la cara de su faraón, la dañaron. Un faraón con cuerpo de león. Entonces, se descubrió que la esfinge de Giza está dirigida totalmente a la constelación de Leo. Qué cosa más extraña, ¿verdad? ¿No serían los hombres gato los que la hicieron? Te estoy haciendo pensar. ¿Y tú qué estás pensando? Que estoy loca. Piensa lo que quieras. Cuando yo muera, voy a morir bien despierta. Y tu Dios es mi mismo Dios. Pero mi Dios es un Dios bueno. Es un Dios vivo. Es un Dios de amor incondicional. Yo no sé cómo será el tuyo. Porque si el tuyo es el que castiga por todo lo malo que haces, que tienes que vivir una vida recta porque si no vas a recibir castigo, que si haces cosas malas vas a ir a parar al infierno, Dios mío, Señor, humanidad despierta, que cualquier día llegue el meteorito que están velando, explotamos, y nos fuimos dormidos, llevamos generación tras generación, han sido mucha gente como yo, que ha tratado de alzar la voz y de traer la verdad. Y son más los dormidos que los despiertos. Porque Jesús vino a este mundo a despertar la gente. Él mismo lo dijo. Mi reino no es de este mundo. Él mismo lo dijo. Si tuvieras fe, tan siquiera como un granito de mostaza, hicieras cosas más grandes que yo. Pues entonces tú no crees en Jesús. Y si le toco el tema de la muerte, necesito una hora más. Que a lo mejor la semana que viene se lo traigo. Porque por eso el programa se llama Dimensiones Paralelas. Porque yo quiero que ustedes entiendan que vivimos en mundos paralelos. Solamente portales nos separan. Y que estamos en un todo
con bastante de la nada, pero un conocimiento infinito. Haz como yo. Busca el infinito que hay en ti. No te conformes con lo que te dijeron. Busca, indaga, saca tiempo. Que me han dicho por ahí, pero tú lo haces porque tú tienes tiempo. No, ¿cómo voy a tener tiempo si yo me paso en la vida de los demás? Mira dónde estaba hoy, en Barceloneta. Esos no son mis gallos, no es mi pérdida. Y yo fui a parar a Barceloneta para ayudarlo. Yo estoy en servicio y sin cobrar ni un solo peso. Porque otra gente que ponen cámaras te cobran algo mensual porque las cámaras están puestas y hay que cobrar. Nosotros lo hacemos gratuitamente porque nos sale del corazón hacerlo. Yo no tengo tiempo, pero siempre saco tiempo. Así que, ya no tengo tiempo, se me acabó la hora. Solamente tengo unos minutos. Miren, no dejen de seguir Mundo OVNIS YouTube. Allí hay mucho video, hay mucho conocimiento, hay mucha gente que habla. No me dejen seguir por mis redes sociales, Wandai Vélez Hernández, ahí estoy. Con todos esos mensajes hermosos que pongo de motivación, porque yo soy motivadora. Yo soy mucho más de lo que tú te puedas pensar, más que un investigador, porque cojo todos los campos. De verdad que estoy bien agradecida a todos los que siguen este programa sábado tras sábado. Para nosotros ha sido un gran placer haberle traído esta hora de Dimensiones Paralelas. Los que no lo escuchan en vivo, pues lo van a escuchar entonces grabado, que ya pronto se sube. Para nosotros fue un placer en esta noche. Despierta tu conciencia, que es lo más importante para esta nueva era. Mantente mucho apegado a Dios, solamente cree en Él y ora. Y cuando te sucedan cosas como las que se le sucedieron a Orlando, la oración es la mayor de las armas. No hay otra. Así que se despide de ustedes esta su locutora Wanda Ivette Vélez. Que tengas una hermosa noche, un bonito comienzo de semana y besotes para todos. Se les quiere de gratis.